Pasamos a detallar el estado de las rutas departamentales después de estos días de lluvia. Cabe mencionar que tenemos aproximadamente de 9 a 10 provincias que estamos con las rutas intransitables. En algunos casos, como en Valle Grande, casi el 100% de las rutas están intransitables. En Florida tenemos la ruta de Pampa Grande a La Ramada que está intransitable. En Cabezas tenemos la ruta de Pampa de Coscal a Porvenir, también está intransitable. En Andrés Ibáñez tenemos una ruta que está intransitable, que es Cotoca con límite municipal de Santa Cruz. En Obispo Santi Esteban tenemos Chané Puerto Ferkin. En Guarnes tenemos Retiro Nueva Esperanza. En Ichilo estamos reponiendo la alcantarilla en el cruce del río Palacio en San Carlos. En Guarayo estamos con problema en el Puerto Ñuflo a Monte Sinaí, Urubichá Salvatierra, Urubichá Cururú, Ascensión de Guarayo San Agustín, Campamento Santa María en la provincia de San Miguel de Velasco, Estancia Marimia a Estancia San Jorge también en Velasco, y en Chiquitos es la ruta Pailón Cañada Larga Tres Cruces. En las demás provincias tenemos las rutas que están un poco, la mayoría anegadas, sin embargo están transitables, pero con mucha precaución. En las 15 provincias están desplegadas la maquinaria, el 100% de las maquinarias y del personal del CETCAN están trabajando en estos momentos y el fin de semana también trabajarán. Para los conductores pedimos que no transiten de noche, lo mejor es que transiten de día y también con mucha precaución, tomar su debido tiempo, no salir y hacer un viaje rápido, sino tomar las previsiones del caso que se pueden retrasar un par de horas en el camino. Sin embargo, es bueno aclarar que estas son las rutas departamentales que conectan municipios con municipios o algún municipio con las rutas nacionales. En el caso de las rutas nacionales, que son las rutas troncales, están expeditas en todos los sectores.